En teoría parece que está soldando. Ahí está. Ahí. Pero le ponemos un poquito, no le ponemos mucho estaño. Ven que yo le pongo apenitas. Ahí quedó más o menos bien, ¿no? Sí. Bueno, agarramos la otra hilera. El último te faltó, ¿sí? ¿Este? No, ese es de plástico. Ese es de plástico. Así que no opiné. Igual. Olé, lo fíjense cómo lo voy resoldando yo acá. Le pongo apenitas están, ¿sí? Preparame el Gaby y el cepillo de dientes. Ahora le voy a mostrar, porque van a ver que queda como una resina acá. Sí. Fíjense que no queda uniforme, no queda limpita la soldadura. Le saco fotos para ver. Están filmando, ¿no? Sí. Está bien. Yo le estoy sacando un par de fotos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos resoldando. Estamos poniendo el estaño a la soldadura. ¿Sí? Bueno, ahí está. Bueno, fíjense que ya está la soldadura. Bueno, acá, ¿sí? Faltó este, bueno. Le mandamos acá. Ahí está. Bueno. Ahora, si quieren enfocarlo, fíjense que tiene como una resina, porque el estaño tiene resina aparte del estaño, ¿sí? Es 60 de estaño, porcentaje 40 de plomo, y tiene resina para que agarre mejor, suelde mejor. Entonces, queda así. Claro, ven que queda medio opaca, queda medio así. Entonces lo que tengo que hacer ahora es agarrar. Con el cepillo de dientes limpio la parte para que quede más limpito. Entonces vamos a agarrar el alcohol. Para mandarle una cosa. Poner la palaca. Alcohol. ¿Tenés el cepillo de dientes? Sí, sí. Alcohol, ¿no? Mandale primero con Tamati, por la duda. Después le pasamos el alcohol. Bueno, pasarle el cepillo de dientes ahora. ¿Cambió ahora? Sí, quedó más brillante. Quedó más brillante, ¿no? Bueno, si lo quieren dejarlo mejor, pasarle un poquitito de... ¿Con el algodón o...? No, impregnarle el... Esta, metésela. Metésela adentro. No. Así, mandalo para adentro. Suena feo, pero así. Que moje. Ahí está. Bueno, ahora, agarrá, pasarle de vuelta ese piso de dientes de vuelta ahí. ¿Eso es para qué se hace? Para limpiar la resina que quedó de la soldadura. Entonces, si quedó resina, lo que hacemos es... pasarle el alcohol isopropílico, en este caso el alcohol etílico, va a tardar un ratito más. Lo que hacemos en este caso es limpiar la resina que quedó de la soldadura. Entonces fíjense que quedó ahora mejor la soldadura. Sí. ¿Sí? Como para que no se note. ¿Quedó mejor que la soldadura? ¿Quedó más brillante que la soldadura anterior? Sí. Bueno, en teoría, si está todo bien, fíjense que no hay. Fíjense que la idea es que cuando yo le sueldo, lo resueldo, no tiene que tocar un pin con otro, porque si no hace corte. ¿Sí? Entonces estamos viendo que las soldaduras están bien. Fíjense que cada soldadura está independiente una de otra, no se tocan una con la otra. Está sí, perfecto. También las pistas hay que tener cuidado, ¿no? Claro, hay que fijarse que también las pistas tienen buen estado también, ¿sí? Ahí en teoría, ¿qué podríamos hacer ahora? Probar la placa base. Esperar que se seque bien y probarla. El conector taxi. Creo que era este, si me equivoco, ¿no? No. Este otro. ¿Están todos ya? ¿Arrancó, no? Está. ¿Arrancó? No, sí. Sí, arrancó. Sí, arrancó. Ahí está.